¿Qué edad tenías cuando te enteraste que, aunque este torneo tiene más de 60 años, solo 22 equipos han logrado coronarse? Los clubes que más pueden presumir sus orejonas en la vitrina son el Real Madrid, con 13, el AC Milan, con 7, el Liverpool y Bayern, con 6, y el Barcelona, con 5. Las mismas que tiene Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Pero no todos han disfrutado de las mieles del triunfo. Pues aunque la Juventus logró llegar a 9 finales, en 7 ocasiones la Cruz Azuleó. Aunque Cristiano Ronaldo y Paolo Maldini sean los más reconocidos por levantar 5 trofeos, no son los que más veces lo han ganado. Este honor lo tiene Paco Gento, quien salió campeón 6 veces dentro de un lapso de 10 años. Además, al selecto grupo de jugadores que ostentan 5 orejonas, entran el legendario Alfredo Di Stéfano, Costa Curta y gran parte del legendario Real Madrid de los 50s. A Messi le hace falta solo un título más para poner su nombre con el de ellos, ya que el astro argentino solo tiene 4 Champions. Las mejores obras de arte no solo se encuentran en los museos, pues estos goles son el claro ejemplo de que los futbolistas también suelen ser artistas. ¿Cómo olvidar la volea de Zidane en la final contra Bayer Leverkusen o la asombrosa chilena de Cristiano contra la Juventus? Pero si de goles memorables hablamos, no se puede quedar atrás este cabezazo de Leo Messi contra el Manchester United, que significó la tercera orejona para el Barça en su historia. Muchos futbolistas que logran coronarse buscan inmortalizar este momento llevándose un recuerdito, como Piqué, que tiene un extraño gusto por cortar las redes de las porterías. Aunque estos objetos son dignos de pertenecer a una galería, muchos han subastado alguna pieza de este torneo, como el alemán Toni Kroos, que tras coronarse con el Madrid en el 2017, subastó para la caridad la camiseta con la que jugó la final contra la Juve y logró recaudar la impresionante cifra de 642.000 euros. Así como lo oyes, pero no te preocupes. Si esta playera está fuera de tu presupuesto, también existe este balón firmado por el francés Paul Pogba, por el que se obtuvieron únicamente 300 euros. ¡El precio no está mal! Todos conocemos a esta orejona. No, me refería a esta. Es bellísimo. El único e inigualable torneo que otorga la Champions League. ¿Pero sabías que no siempre tuvo esta forma? Así es, pues antes lucía así. Luego de que en 1967 se le entregara el trofeo definitivamente al Real Madrid, se planeó hacer uno nuevo, y este estuvo a cargo de un joyero suizo llamado Jörg Stadelmann, que lo hizo de plata con un peso de 7.5 kilos y una altura de 73.5 centímetros. ¡Está vivo! Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. ¿A los cuántos años te enteraste que los caballos negros son esos equipos que realizan hazañas memorables y en este certamen, cómo olvidar a ese Málaga del 2013, que estuvo literalmente a unos cuantos segundos de jugar su primera final en la historia? Así como él, varios han quedado en las semifinales, como el Nantes y Panathinaikos en 1996, el Villarreal de Riquelme en el 2006, el Dinamo de Kiev en 1999, y ese sorprendente Schalke 04 del 2011, que tenía figuras como Neuer, Rakitic y Raúl. De igual forma, el mítico Leicester City, luego de alzar el título en su país, llegó a los cuartos de final en el 2017. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Si te preguntas por qué muchos equipos luchan por clasificarse en este torneo, déjanos contarte que es porque ¡me gusta el dinero! Así es. Solo por participar, los equipos embolsan la jugosa cantidad de 15 millones de euros, y conforme van avanzando, más ceros se agregan a su cuenta. No solo eso, también se llevan otro dinerito por el famoso ranking de resultados y títulos en competencia de los últimos 10 años. Al final, el campeón no solo gana 19 kilos por el triunfo, sino el derecho a disputar la Supercopa de Europa, que le suma otros 3.5 millones, y el Mundial de Clubes, que de ganarlo le sumaría otros 5. Dicen que la edad solo está en la mente, y estos 3 jugadores lo confirman. Marco Balota es el futbolista más longevo en disputar un partido en este certamen, con 43 años y 252 días. Francesco Totti es el más grande en marcar un gol, con más de 38 años y 59 días. Y Paolo Maldini ganó un título de la Champions League en el AC Milan, con 38 años y 331 días. Por otro lado, el más joven en debutar es Youssoufa Moukoko, jugador del Borussia Dortmund, con 16 años y 18 días.
Aunque no lo creas, también existe una Champions femenina. Este torneo inició en la temporada 2001-2002 y la primera final fue disputada por los equipos Umeå y Frankfurt, donde las alemanas se llevaron el triunfo. En la última edición, el Barcelona levantó la copa después de derrotar al Chelsea 4-0. Hasta el momento, estos han sido todos los equipos que se han coronado. ¿A qué edad te enteraste que, además de los tremendos partidos que siempre disfrutamos en la final, la cereza del pastel son los artistas que aparecen en la ceremonia inaugural? En los últimos años han puesto a bailar a millones de espectadores cantantes como Alicia Keys, Dua Lipa, Black Eyed Peas e Imagine Dragons. Lamentablemente, por el panorama actual, no podremos disfrutar de algún concierto físico en esta edición. Sin embargo, el DJ Marshmello ofrecerá una presentación digital. ¿A quién te gustaría ver en las siguientes ediciones? El futbolista que jugó este torneo con más equipos fue Zlatan Ibrahimovic, con un total de 7. Por su parte, Clarence Seedorf fue el hombre que más veces ganó la orejona con distintos equipos, siendo 4 Champions las que alzó con 3 clubes diferentes. Y si te preguntas quién fue el futbolista que más finales jugó, ese es Paco Gento, con un total de 8 de 1956 hasta 1966. Roy Mackay puede presumir ser el futbolista que más rápido ha anotado en este certamen, pues solo le bastaron 10 segundos para mover el marcador en los octavos de final del 2007, cuando el Bayern Múnich enfrentó al Real Madrid. Sus servicios no le hubieran caído tan mal a la Eintracht Frankfurt, que se llevó la peor goleada en una final, cortesía del Real Madrid al imponerse 7-3 en 1960. Aunque ese abultado marcador no es el juego con más goles en la historia, este honor le corresponde al partido entre el Borussia Dortmund contra el Legia de Varsovia, donde el marcador terminó 8-4 a favor de los alemanes. Han existido finales épicas, pero ninguna tiene comparación con el milagro de Estambul. Aquella noche el Milan se fue al medio tiempo ganando 3-0 y ante el asombro del mundo entero, un sorprendente Liverpool vino de atrás para no solo remontar el marcador, sino también para coronarse por quinta vez en su historia. Así como esta, han existido proezas inolvidables, como aquella del Chelsea en el 2012, donde salió victorioso frente al Bayern Múnich, derrotándolo en su propia casa. Y no hay forma de olvidar ese gol de Sergio Ramos en Lisboa 2014, con el que el Real Madrid recobró el aliento y alzó su ansiada décima orejona. Con esta final inédita serán 8 las ocasiones en que clubes del mismo país se enfrentan en el último partido de la mejor competencia de Europa. De estos duelos sobresalen las 2 ediciones del derbi madrileño, que se llevó el Real Madrid, y el cotejo de la temporada 18-19, donde se encontraron el Liverpool y el Tottenham Hotspur. Aunque esos partidos han sido vibrantes, todos esperamos el clásico español en la final de la UEFA Champions League. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste que los estadios son el escenario principal en la coronación de nuevos equipos cada temporada, y entre los que más finales han albergado se encuentra el mítico e inigualable Wembley de Londres, con 7, y después están estos 3, además de los antiguos, que hoy son conocidos con este nombre? Todos estos recintos han recibido 4 veces el partido más importante de la Champions League. ¿Messi o Cristiano? Al menos en la Champions sabemos que Chris es el rey de las estadísticas, pues luego de 180 partidos suma 134 goles, 42 asistencias y 5 títulos con 2 equipos diferentes, uno con el Manchester United y 4 con el Real Madrid. Además de sus 7 títulos individuales de goleo en el certamen, marcó 4 goles en las 6 finales que disputó, siendo el futbolista que más veces jugó y anotó en este anhelado partido. No por nada es conocido como Mr. Champions. ¿Y sabes por qué? Seguramente has notado la enorme cantidad de empresas que patrocinan a este magno evento, tales como Nissan, PlayStation 5, Mastercard, Expedia y por supuesto Heineken. Eso sin olvidar a Adidas, quien es el fabricante oficial del balón. Entre todas ellas han sumado a las arcas de la UEFA cerca de 300 millones de euros al año. Todos sabemos que el monarca de este torneo es el Real Madrid, con 13 copas. ¿Pero sabías que 6 de sus títulos los ganó antes de que la Champions fuera la Champions? Así es. La idea de esta competencia nació gracias a un periodista que deseaba ver a los campeones de las diferentes ligas europeas enfrentándose entre sí. Él hizo la propuesta a la revista L'Equipe y la primera edición se llevó a cabo en la temporada 55-56. El himno que hace vibrar a todos los amantes del fútbol es este.
No importa que varios no sepan inglés, francés ni alemán, los idiomas en que está escrita esta composición de Tony Britten, pues cada que va a iniciar un partido es inevitable que todos, absolutamente todos, empiecen a cantarla o al menos washawashearla. Muchas cosas vienen en paquetes de 7, como las maravillas del mundo, los enanitos de Blancanieves y hasta los pecados capitales. Pero nada se puede comparar con los 7 magníficos, un selecto grupo formado por los hombres que lograron ganar la Champions, tanto como jugadores como entrenadores. A este equipo pertenecen Miguel Muñoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Josep Guardiola y Zinedine Zidane. Y para ti, ¿quién debería levantar la orejona? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.